Well, aren't these interesting? Look at that. We're taking a lovely stroll with my parents and aunt and uncle. ¿La vamos a dar para allá? Órale. ¿La vamos a dar para abajo o? Sí. Ah, yo no fui por el agua. ¿No fuiste por el agua? No. ¿La vamos a ver para abajo? Ahora, para abajo entonces. No. Oh, sí, ah, bueno. ¿Entonces ya fueron para allá? ¿Dónde? ¿Para allá? No, pero esto no es una salida. No, pues fue cuando acabé con el trapo ahí. Que está, es un trapo. Oh, ok. Oh. Let's go, órale. This is a beautiful spot to take pictures. So this is the plaza, shopping mall, deli, everything right here. Oh, look at those little bird thing. I can't tell how deep this is. It seems pretty deep. I love the covering because it's overgrown on top, so it's a walkway, but it's like a forest that you're walking into. The light shines through. No, sea capaz de que también lo pierda. Bueno, uno nunca sabe. Full speed, full speed now.
Sí, para que les enseñe. A ver. Sí. Walk with me, mommy, walk with me. Walking a new walkway that we haven't been to before. My other people back there. Everyone else either went in to get a massage or is relaxing. Oh, look. Beachland para allá. We're going to the Beachland. Ooh. I love walls that are like this. They're so cool. Mira, Benji. Okay. Mira. It's coconut. Oh, I took a picture of him already, too. Yeah. Oh, look, right there. You see him? See those V? They're way up there too. This way. Dice que pa acá, bye Beachland, pa acá. Arriba donde dice estación en Beachland. Ahí dice. This is beautiful. So this isn't ready for the public yet, but this is a sky dream. Vámonos. Ay, mi cachucha. Pero la mejor es que me salga mucho más.
These are coconuts in the making. Yeah. The greenery is so beautiful. Mira para arriba. Ay, look, aquí tienen lo mismo. The little balls de noche, mira. Las bolitas de noche, mira para arriba. I mean, it's not night time, but... Well, it's okay. It's a learning experience, Ama. That's kind of the whole point. Oh, huele a chorizo. Ya me dio hambre. Abren hasta las 3. Ya. Yeah. A las 12 y media le mandas un mensaje a Liz que se vaya y que se quede Diego. Le dices que ahorita vamos. Soy yo. Ustedes se pueden quedar y yo me voy. So this little beach adventure starts at 3 until 11 at night. It's like a little festival of food and stuff. Me llama este salón igual que allá. Mommy, get on the swing. Mama, get on the swing. Swing. Sorry for the shakiness.
De ¿qué venden aquí? Tenemos coctelería y smoothies. ¿Smoothies como de qué? De mango, de piña, de fresa, de limón. Ah, pues aquí dice smoothies. También tenemos doctor. Ahorita estoy viendo. Okay. Muchas gracias, ¿eh? Watch your step. Y ahorita sabes que nos caemos. Órale. Oh, so I found out, ma. If you're staying in the actual residence building, building 4, you have a gold one. A gold what? A gold. Oh. And I said, ouch. That ain't gonna stop us. But you stay there next time. No, the residence. Oh, the residence. The actual residence building. Oh, okay, well, yeah. Mami, ¿quieres ver lo que trae el señor o no? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué más las quiere ver? ¿Tiene una chiquita? Sí. Me gusta más esta de los colores que esta. Oh, mira, ma. La pones ahí. ¿Tienes dinero? Sí. Ok. ¿Y los manteles cuánto cuestan? Esta sale 1,200. Tengo color gris. Tengo azul. Okay.
A ver, mamá. Levanta tu bolsa para que la vean. Uy, con su bolsita. Nice. A las 5. ¿No tienen sin licor? Esos son coctelerías. Sí, papá. Los smoothies son los que no tienen licor. Los cocteles están abajo y los smoothies están arriba. Vamos a hacer un mojito virgen. Así es igual como lo estoy preparando, pero sin ron. No me gusta el mojito, el sabor. No. Yo voy a agarrar un tropical sun. Los tambos no tienen alcohol, nomás los de abajo. ¿Qué tenía el tropical sun otra vez? El tropical sun tiene maracuyá, tiene melón, tiene piña y tiene un poquito de cúrcuma para balancear los sabores junto con jugo de naranja. Dos de esos. Más tres. Tres. ¿Caballero? Caballero, su mojito está listo. Enseguida sale el like. Muy amable. Pruébalo, porque a mí me dice que no le echó nada de tequila. No, es con ¿Y eso qué es? Eso es la cúrcuma. Es lo que balancea el sabor porque son muy ácidos. Por ejemplo, lo que es la piña y el maracuyá son aciditos. Así que necesitamos balancear los sabores. Y ya, pues con la cúrcuma. Y también para bajar un poquito el amargo le ponemos miel. De California. ¿Cuánto tiempo van a estar acá? Solo una semana. ¿No es suficiente? No. A mí me gusta por lo menos dos, pero este año solo pudimos una. Ya habíamos cancelado por la pandemia, pero... Ese es maravilloso. Ese. Pero ahorita parece que ya con todos vacunados, y parece que aquí se está... No hemos salido del resort. ¿Ves? ¿De aquí no han salido? No, hemos estado solo aquí en el resort y ¿Anteriormente se habían ido acá a Puerto Vallarta? No, fíjate que todos los años vacacionábamos, pero íbamos a diferente lugar. A mí me gusta mucho Cancún, las playas de Cancún. Oh. Todo eso. Me gusta ir allá al resort allá de Cancún. ¿Es la primera vez acá? Sí, ellos querían conocer aquí y venimos para acá. Vinieron cuando el mar está más oscuro. Está bien feo, sí. Yo vine el año pasado en noviembre y estaba bonito. Es que ahorita es como la temporada de lluvia. ¿Acá para Guayabitas? También para Guayabitas, pero yo digo para allá, para... Oh, ¿qué lado? Ok. Qué preciosos que son. ¿Sí? No decir que las de aquí son muy bonitas, pero las de allá son tampoco. Ya Thank you.
¡Se fue la luz! No. ¿Se fue la luz? Sí, se fue la luz. ¿Qué onda? ¿Y los alcanzaste, chaval? Este sí, pero el otro no muy bien. Tengo también el otro carrito que tiene licuadoras. Pero... pero si se fue la luz, ¿no? No, y luego todo lo que tienes en el refri también. Sí, no, pero entonces no voy a tener que abrir el refri ahorita. Porque si no, me va a perder todo. Voy a ver si puedo llevar allá. Ok. The electricity just went out right here in this little stand, so she has to go blend the smoothies elsewhere. And as you can tell, it's hot. It's hot, hot. Allá sí tienes electricidad. Allá sí, este carrito fue el que se fundió. So, hay algo pasó en el sistema eléctrico. Me va a hacer falta. Uno nuevo. No, me quedé a medio. ¿Tú también vas a querer? This walkway is beautiful. No, toda la gente está vendiendo, todos los que están tomando. Mira, venimos por aquí. Pasamos con el carrito y está okay. Okay. Pero mira todos los pájaros ahí, todos, mira. Sí, puedes, mira. Todos son ahí de California. Vámonos de vacaciones. Ay, sí, somos 18. ¿Son 18? Ajá. Una familia de todo, oh, qué bien. Sí, suelen salir de este cañón de un garaje. No te creas, no traías nada, simplemente quise volver. No, no, no. Hace poco tuvimos un cliente de California que se hizo las fotos y nos decía: Vénganse para California, dice. Ahí está buenísimo. Sí, nos invitaba a que nos vayamos a California. No le digo, porque así que hacía me voy. Sí, nos decía, no. Nos contaba de cuando se había ido de joven. Hace 40 años que estaba haciendo, decía, tan lindo California. Sí, yo ya me casé, ya no siento. Sí, ya salimos con el video.
My mom enjoying the beautiful patio, reading a book. Mama, what book are you reading? Oh, enjoy. So, I'm having a snack. Ham with some tapatio. Yummy. My aunt, oh, she looks so peaceful. Look at that. And her beautiful view. Ooh, I better get out of the sun. It hurts. I am off to get my massage. And I will show you what I can. And we'll go from there. So I just asked, you can't record after the curtains. So this is all you're gonna see until I come back. Sorry, but I just asked and I don't want to get in trouble and ruin my massage. So I will see you either back at the room or back here in the lobby. Untold stories, they were left behind.